El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha sido acusado de 5 delitos en 4 casos durante un informe final. A continuación, la ampliación de las noticias internacionales. Un mono armado con un cuchillo atemorizó durante una semana a las personas de una ciudad de Brasil. Los locales afirman que el animal llamado Chico, de aproximadamente 2 años, los amenazó y les robó comida, jabones y hasta ropa. Ante las demandas de la comunidad, especialistas de un refugio de animales se hicieron presentes en el lugar para capturar al mono y ponerlo en un proceso de recuperación para que pueda volver a su hábitat natural. Un hombre de 42 años es llamado el bello durmiente de la India por dormir 300 días al año. Al parecer sufre de un trastorno del sueño que lo hace dormir de 20 a 25 días al mes. Familia del hombre indica que comenzó hace más de 23 años y que al principio solo eran 7 días de sueño continuo. Médicos especialistas manifiestan que este tipo de casos no tienen cura. En una reunión extraordinaria para debatir el informe final de la investigación sobre varios casos de delitos en Perú, el informe final involucra a 26 personas, entre ellas al presidente Pedro Castillo, al que se le atribuyen 5 delitos comprobados en 4 casos señalados. Por otro lado, el abogado del mandatario manifestó que, basado en un artículo de la Constitución peruana, mientras el presidente esté en su periodo de mandato, no podrá ser acusado constitucionalmente.